Soy egresado de la Facultad de Ingeniería y llevo casi 8 años en el área de desarrollo de software en diversas áreas como la automatización y el procesamiento de datos. Actualmente laboro en Grupo Abraxas como líder de proyecto y el objetivo de esta presentación. Más allá de, o bueno, no es necesariamente el hablarles sobre cómo deben de estructurar o diseñar sus proyectos de software, sino el hablarles acerca de una sencilla metodología para poder realizar la comunicación y facilitar el diseño de sus proyectos. Entonces, empecemos por un pequeño cómic. ¿Qué opinan ustedes de esta imagen? Podemos ver durante la vida de un proyecto de software hay muchas personas involucradas y cada una de esas personas tiene su propia visión acerca del proyecto. ¿Cuántas personas están involucradas aquí? ¿Qué objetivos tiene cada uno de ellos? ¿Qué entendió cada uno de ellos de lo que se tenía que hacer? ¿Y cuál fue el principal problema de este proyecto? Pues creo que el principal problema de este proyecto fue la comunicación. Cada uno de ellos tomó algo diferente de lo que era necesario para el proyecto. ¿Y esto por qué sucede? Pues empecemos por el hecho de que la comunicación es difícil, sobre todo cuando tenemos grupos de personas diversos, con diversos backgrounds, niveles, experiencias, objetivos, conocimientos. Los objetivos digamos, por ejemplo, los desarrolladores no siempre son los mismos que del sponsor del proyecto. Tal vez algunos quisieran desarrollar un nuevo framework de JavaScript y otros simplemente lo que quieren es mantenerse dentro del budget del proyecto. Pero es importante que logremos llegar a un punto de acuerdo y de negociación en el cual todos estemos de acuerdo en qué es lo que se necesita realizar para llevar el proyecto a éxito. Y la mejor forma de llegar a ese punto de acuerdo es comunicándonos entre nosotros. Esto es necesario en cualquier tipo de proyecto en el cual se puedan enfrentar, ya sea un proyecto de software como la construcción de un edificio o cualquier otro tipo de proyecto de ingeniería. Pero es especialmente difícil cuando se trata de un proyecto de software. Cuando hablamos de proyectos de construcciones, de autos, de electrónica, todos tenemos una clara visión a partir de un plano, cuál va a ser el objetivo o el resultado final del proyecto. Todos podemos ver un dibujo o un esquema del proyecto y saber cómo se va a ver una ventana o cómo va a funcionar una puerta. Ya tenemos una experiencia al respecto. Pero en los proyectos de software, al ser el software algo inmaterial, algo que no necesariamente podemos tocar, es más difícil que podamos todos visualizar de la misma forma cuál va a ser el resultado final o qué es lo que estamos buscando construir. Otras ramas de la ingeniería, como la ingeniería eléctrica, la mecánica, la civil, han logrado desarrollar lenguajes unificados para representar los diversos componentes de sus proyectos. Pero, ¿qué tenemos nosotros en la ingeniería de software? UML, realmente, ¿alguno de ustedes lo conoce? ¿Lo han utilizado?
Se supone que es un lenguaje unificado de modelado, pero realmente, por lo menos en la experiencia que yo tengo, muy poca gente lo utiliza. No está dirigido a todos los miembros del equipo, a todos los posibles participantes de un proyecto, y no siempre es lo suficientemente claro. Además de que para la mayoría de las personas es difícil o por ahí comentan que algunas personas sí lo utilizan, aunque están enfocados para análisis. Okay. Bueno, lo que decía es que para la mayoría de las personas es difícil de entender y difícil de actualizar. Los proyectos de software están cambiando todo el tiempo y es muy difícil tener un diagrama o un esquema visual que se pueda adaptar a esos cambios. Una nota importante aquí es que no les estoy diciendo que no utilicen OpenGL. Es una herramienta que puede ser útil, pero sí les llego a recomendar que limitemos el uso a casos específicos, como podríamos verlo, bueno, como lo veremos a continuación. Ya que si nos dedicamos solamente a OML o, digamos, utilizamos alguna herramienta para generarlo automáticamente, pues podemos llegar a casos extremos en los que queda siendo aún menos claro qué es lo que queremos hacer. Bueno, antes de continuar, ¿alguno de ustedes ha utilizado Google Maps? Bueno, Google Maps es una herramienta muy interesante que nos permite acercarnos o alejarnos en los mapas para tener diferentes niveles de abstracción. De esa forma podemos obtener diferentes niveles de información, diferentes niveles de detalle, y esos diferentes niveles pueden ayudarnos a tomar decisiones de acuerdo a las necesidades que tenemos en ciertos momentos. No va a serlo, no necesitamos lo mismo si queremos saber la ubicación de un negocio o el sentido de una calle, que si queremos saber la orografía de una ciudad o tal vez el tráfico que hay, o si lo que estamos buscando es definir la ruta para llegar de un punto A a un punto B. Por ahí comentan que hay un ruido. Sí, desafortunadamente hay un ruido de fondo de una construcción cercana, entonces lo siento, no puedo hacer un respecto. Bueno, continuando. Estos diferentes diagramas y mapas tienen algo en común con los diagramas que estuvimos viendo de las construcciones y de los circuitos electrónicos. Tienen un conjunto de abstracciones que son fáciles de comprender, que son estándar, que todos, a pesar de que no estemos involucrados en el diseño de calles o en la construcción de edificios, podemos hasta cierto nivel entender y da una cierta facilidad de comunicar las ideas y los objetivos de ese proyecto. En este punto es donde entra Simon Brown. Simon Brown es un consultor en arquitectura de software inglés que se dedica a dar cursos y asesorías al respecto. Y algo que él notó fue, primero, que muy poca gente realmente utiliza OML y que muchas personas terminan haciendo diagramas, los muy famosos de bolitas y palitos, que les ayudan en un punto a abstraer y entender el problema, pero que no siempre dan el nivel de detalle o tal vez el nivel de
pero no son lo suficientemente comunes como para que cualquier persona pueda entenderlos. No solamente dentro del equipo de desarrollo, sino también fuera, o incluso con diferentes miembros del equipo de desarrollo, si alguien hace un diagrama acerca de cómo debería de funcionar cierto componente del proyecto, y alguien hace un diagrama acerca de cómo va a ser otro componente, muchas veces esos diagramas van a ser totalmente diferentes y entre los mismos miembros del equipo no los van a entender. Entonces, Simon Brown lo que propone es un conjunto de abstracciones más sencillo, basado en los diagramas de cajas y rayas, pero que nos puedan ayudar a comunicar las intenciones del proyecto. Él le llama el modelo C4, ya que está dividido en cuatro diferentes capas. La primera capa es el nivel más alto de abstracción y describe todo aquello que le entrega valor a los usuarios, sean humanos o no. Describe cuáles van a ser las interacciones que van a tener las personas con el sistema de software que estamos diseñando y cuáles van a ser las interacciones que va a tener nuestro sistema con otros sistemas externos que ya existen o que tal vez estén por desarrollarse. La siguiente capa es la capa de contenedor. Ojo, aquí no estoy hablando específicamente de contenedores de Docker. Sé que va a haber algunas pláticas al respecto en este track. Pero él a lo que se refiere con un contenedor es a algo que tiene que ser ejecutado para que el sistema funcione. Puede ser un servicio web, una aplicación móvil, una base de datos, un sistema de archivos. En estas convenciones, el contenedor va a ser todo aquello que pueda ya sea ejecutarse o almacenar información. El siguiente nivel, o la siguiente capa, es el nivel de componentes. La palabra componente ha sido sobreexplotada muchas veces en las convenciones o en los diagramas de software, ya que por alguna razón es muy fácil decir que cualquier cosa es un componente. Pero dentro de estas convenciones que estamos proponiendo, vamos a decir que un componente es una funcionalidad encapsulada detrás de una interfaz bien definida que puede ser implementada dentro de nuestro equipo de desarrollo. Va a ser el componente o el conjunto de componentes van a ser los que van a lograr realizar el objetivo o completar el objetivo final de cada uno de los contenedores. Un contenedor puede estar formado por muchos componentes, pero todos ellos se ejecutan dentro de los límites de un mismo proceso. Y finalmente, las clases, que para aquellos relacionados con programación orientada a objetos, podríamos decir que es una clase va a ser aquella implementación o el código que va a ser necesario implementar para lograr el objetivo del componente. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda en el chat? ¿Alguien que quiera comentar algo? Bueno, el objetivo de este conjunto de abstracciones es definir y limitar perfectamente cuáles son las responsabilidades de cada uno de los elementos de nuestro proyecto. Y utilizando este conjunto de abstracciones relativamente sencillo, podemos formar un conjunto de diagramas que nos pueden ayudar a comunicar los objetivos del proyecto con diferentes niveles de detalle y enfocados a diferentes tipos de personas. El primer diagrama que podemos formar
digamos, es el nivel de abstracción más alto, y es en el que podemos definir cuáles son los usuarios que van a utilizar nuestro sistema, cuál es el big picture del proyecto, los objetivos finales, cuál va a ser el enfoque que le queremos dar y cuáles van a ser las interacciones con otros sistemas. En este caso, este ejemplo muy sencillo, muy extraño tal vez, es un proyecto llamado Top Memes, en el cual lo que queremos es una aplicación web que permita a sus usuarios visitar o consultar memes y que por debajo también ofrezca una sección Enterprise que proporcione un análisis mercadológico de los memes o de las personas, bueno, de las personas que consultan ciertos tipos de memes. Eso pues sería una sección de paga para ciertas personas que puedan tener interés en ese tipo de información. Entonces, con los elementos que tenemos para desarrollar nuestros diagramas, una pequeña propuesta de cómo podría verse un sistema como el que describí. Podemos describir las acciones que puede realizar cada uno de los usuarios, el objetivo final del proyecto y las interacciones que tiene con otros sistemas. Una vez que tenemos esto definido, podemos pasar a un diagrama más detallado en el cual podemos hablar de cuáles son los diferentes contenedores que vamos a necesitar desarrollar para llevar a cabo nuestro proyecto. Aquí es donde podemos empezar a tener discusiones más técnicas y tomar decisiones como, por ejemplo, qué tipo de base de datos voy a utilizar, qué tipo de web service necesito desarrollar. Si voy a tener scrappers o algunos procesos en batch que van a ejecutar algún tipo de análisis. Como pueden ver, esto es un zoom in a nuestro sistema de software para ver cuáles son los diferentes contenedores que lo van a componer o que lo van a formar. Muestra la forma de la arquitectura del proyecto a grandes rasgos y cómo se distribuyen las responsabilidades entre los diferentes contenedores involucrados. Muestra las decisiones tecnológicas que vamos a tomar dentro del proyecto, que tendrán un impacto en los niveles inferiores de la abstracción. No necesariamente este es un diagrama de deployments. Muchas personas podrían relacionarlo con él, con ese tipo de diagramas de UML. Pero aquí estamos hablando a grandes rasgos de cuáles son las decisiones técnicas. No es necesario que ya involucremos si la base de datos va estrenando en standalone, en cluster. Tal vez para eso sí podríamos llegar a utilizar un diagrama de UML, pero con este tipo de abstracciones podemos tenerlo o mantenerlo hasta un nivel más sencillo. Está dirigido a personas con un nivel técnico más elevado que el diagrama anterior, pero sin profundizar en los detalles de ejecución. Entonces, como pueden ver, aquí ya tomamos ciertas decisiones respecto al proyecto. Tal vez quiero que mis datos sean accedidos a través de un web service y no quiero darle interacción directa a los scrappers o a los procesos batch directamente con la base de datos, sino que todo funcione a través de una aplicación centralizada. O tal vez podríamos desarrollar un conjunto de microservicios que se encarguen de cada una de las necesidades del proyecto. Gracias.
Y también podemos hablar acerca de las diferentes interfaces que van a, con las que van a interactuar nuestros usuarios y cómo esas interfaces se van a comunicar con el sistema centralizado. Ahora, si queremos volver a hacer un acercamiento ahora a nuestro web service, podemos ver el diagrama de componentes y cómo cada uno de esos componentes va a interactuar con los contenedores externos. Una vez que se definieron las responsabilidades de cada uno de los contenedores, el siguiente nivel muestra los componentes necesarios para lograr dichos objetivos. Establecimos que el objetivo de nuestra aplicación o de nuestro web service es ser una interfaz entre la parte de la base de datos y los diferentes componentes que necesitan consumir información de esa base de datos. Entonces, aquí vamos a implementar ciertos niveles los que tengan alguna familiaridad con modelado por capas, acerca de la capa de acceso de datos, la capa de business logic y la capa de presentación. O tal vez podemos definir o decidir separar cada uno de esos en las diferentes entidades y las interacciones que van a tener esas entidades entre ellas. Pero este diagrama lo que nos permite es comunicar de una forma hasta cierto punto sencilla cuáles van a ser las diferentes responsabilidades de los componentes que van a conformar este contenedor. Aquí ya podríamos empezar a tomar decisiones acerca de qué framework vamos a utilizar, qué lenguaje de programación vamos a utilizar para implementar este contenedor, qué forma de comunicación vamos a utilizar para comunicar un contenedor con otro, en este caso una interfaz web, un web service, un REST. Y por último, en el nivel más bajo, ya podemos hablar acerca de qué interfaces y qué clases vamos a tener que generar, qué es lo que va a ir en el código para poder implementar cada una de esos componentes que nos va a permitir lograr construir el proyecto. Así como vimos en los diagramas anteriores, este diagrama también puede ser similar a algún diagrama de UML. De hecho, tal vez sea más cómodo generarlo de forma específica con alguna herramienta de UML. Y algunas veces incluso es posible omitirlo, ya que, como les decía, en los cambios que tienen los proyectos a veces no permiten que tengamos tanto detalle de qué es lo que está sucediendo o qué es lo que tenemos, pero nos puede servir como una guía de qué es lo que estamos implementando. Este diagrama sí está completamente enfocado a los desarrolladores y a los arquitectos. Bueno, de nuevo, hasta aquí, ¿alguien tiene algún comentario, alguna duda? Sí. Dentro de la empresa en la que trabajo actualmente, nos gustó mucho estas acciones y estos diagramas, al punto en el cual decidimos desarrollar una herramienta que nos permitiera generar nuestros diagramas a partir de archivos de texto. ¿Por qué? Porque los diagramas que vieron en las diapositivas previas los hice utilizando alguna herramienta de diseño, como puede ser Draw.io. Pero muchas veces es natural para nosotros como desarrolladores utilizar ese tipo de herramientas y puede hacer que se vuelva complicado estarlos actualizando continuamente
Y eso hace que se vuelvan obsoletos los diagramas en el momento en el cual hay alguna desviación. Lo que nosotros hicimos fue desarrollar una aplicación que nos permite generar ese tipo de diagramas utilizando el estándar YML que todos conocemos. Entonces, aquí hay una pequeña demostración. Digamos que si queremos representar el diagrama del sistema que estábamos platicando hace un momento, podemos empezar con un diagrama de contexto en el cual voy a definir los diferentes sistemas de software y usuarios que van a interactuar. Y la aplicación lo que nos va a ir ayudando es a generar la representación visual de este diagrama. Perdón, aquí no estoy en la configuración de teclado que normalmente utilizo. Como pueden ver, es relativamente fácil poder definir los diferentes elementos que quiero implementar en este diagrama. Incluso modificar algunos de sus propiedades, como puede ser el nombre. Definir relaciones entre ellos. Incluso dar algunas anotaciones sobre ese tipo de relaciones, como por ejemplo, por ejemplo, poner descripciones, algunos títulos, algunas anotaciones en las relaciones. Y esta herramienta lo que nos ayuda es a generar estas visualizaciones de una forma que es más amigable con el equipo de desarrollo y que además nos permite
incorporar esta especificación dentro del proyecto para incluirla dentro del control de versiones de nuestro proyecto y así tener un tracking de qué es lo que estamos haciendo, no solo de forma dentro del código, sino que también de una forma que nos ayude a visualizar. También podemos definir dentro de cada uno de los sistemas de software, de los elementos del diagrama de contexto, cuáles van a ser sus posibles contenedores. Y un punto muy importante, una vez que ya tengo definidos cuáles son los contenedores de nuestro sistema de software, puedo entrar a ver el siguiente nivel de una forma muy sencilla. Tal vez, si es necesario, regresar. Y de igual forma, definir cuáles son sus propiedades. Igualmente poner unas relaciones entre ellos. Rodrigo, ¿me escuchas? Por ahí, mira, alguien hizo la observación, nos comenta bien. Está a punto de acabarse tu batería, no sé si la quieres conectar. ¿Cómo, cómo? Tu batería de tu lab me parece que está a punto de acabarse. Entonces, no vaya a ser que te quedes a la mitad del demo. Sí, permíteme un momento. Dame un momento, déjame cerrar el micrófono un minuto. ¿Me escuchando? Sí, sí, parece que sí te escuchamos. Ok. Entonces continúo con el demo de la herramienta y pasamos a las conclusiones y si quieren a las preguntas y respuestas. Listo. Ok. Bueno, como pueden ver, es relativamente sencillo la descripción de los diferentes contenedores, de los diferentes componentes. Van a conformar nuestro web service. Digamos, aquí podemos hablar del interface, el
Access layer. Digamos. Y de nuevo podemos ir al siguiente nivel a ver cuáles son las, para definir cuáles son las interacciones y las responsabilidades o hablar de, bueno, sí, del, de cuál es, describir cuál va a ser el funcionamiento de estos componentes. La funcionalidad, como pueden ver, es muy sencilla, es hasta cierto punto muy fácil de entender para poder realizar este tipo de diagramas. Y se van conteniendo unos a los otros. Entonces, podemos ver el nivel de detalle que necesitemos y regresar de una forma muy rápida para ver el siguiente contenedor o el siguiente nivel de abstracción que queremos consultar. Nos permite tener las descripciones bastante completas. Incluso podemos tener algún tipo de caption. Nos permite a ayudar a comunicar la información que queremos comunicar con las personas con las que queremos comunicarlas. Digamos, para finalizar, podremos incluir las clases de y un punto importante aquí es definir cuáles son las relaciones con elementos fuera de este nivel de abstracción. En este caso, por ejemplo, podríamos definir una relación entre la interfaz REST y el scraper de Facebook, y a través de un esquema de colores podemos ver cuál de ellos es un contenedor externo y cuáles son los componentes del contenedor que estamos revisando en este momento. También, si quisiera pasar a definir los componentes del otro contenedor, también podría hacerlo y podríamos navegar entre nuestros diferentes diagramas utilizando este menú. Bueno, regresando a la presentación. Para finalizar, ¿cuál es el beneficio o cuál es el objetivo de estas cosas? Pues el objetivo de eso es no caer en esto. Todos hemos pasado por ahí, todos hemos tratado de comunicar o de representar cuál va a ser el funcionamiento de nuestro sistema. Y como les decía al principio, necesitamos poder
hacer algo que sea mantenible, que sea actualizable, que nos pueda servir como consulta. Una recomendación del mismo Sam Brown es que una buena arquitectura facilita la agilidad. Y el hecho de que nos facilite la integración o el saber qué es lo que tenemos dentro de nuestro proyecto, nos ayuda tanto a poder definir metas, a poder definir los objetivos y los requerimientos que necesitamos para desarrollar nuestro proyecto, como el poder realizar refactors o cambios y saber qué es lo que tenemos que hacer para poder lograr el objetivo. Como veíamos en el mapa de calles, este tipo de diagramas nos pueden ayudar a tomar decisiones o trazar una ruta de cómo vamos a llegar de un punto A a un punto B. Y bueno, por mi parte ya es todo. Si quieren, podemos pasar a la...